hacerlo. Me cago, ¿eh? Muy bien. Me las habría arreglado. Ya he visto cómo te las arreglabas. Te quedaste en el sitio, como un ciervo cegado por la luz. Si no hubiera sido por mí, te habrían destrozado como a una muñeca. Por suerte tengo a Reba. ¿Puto viejo de mierda? A abrirlos en canal. ¿Vives solo? ¿Verdad que sí, chica? Reba, entendí que vos. Está hablando con su fusil, ¿verdad? ¿Quién es Reba? ¿Estás hablando de tu arma? No solo es un arma. Sí. Es una fuera de serie. La mejor de la Commonwealth. La he fabricado con mis dos manitas. Oye, ¿qué ha sido de mi educación? Presentaciones. Sí, sí que es cierto que la cara de la armadura no ayuda. De Salem, a tu servicio. También soy el intendente, el sargento. ¿Eres un normal lo que te pasa, no? ¿Por qué me dices eso? Oficiales. Esta es Reba. Pero ya os conocéis, porque te salvó. Mírame a los ojos, joder. Te estoy mirando la cara. Y el otro. Perdona, tú estás mirando a Londres y a Cambridge, pero no a mí. ¿Solo sois dos? ¿Dónde están los demás? No siempre fuimos dos. Bueno, me encantaría quedarme aquí sentado charlando como un par de marujas, pero tenemos trabajo pendiente. Quiero decir que tienes trabajo pendiente. ¡Tu puta madre! Antes de que aparecieras, los Meyerlex estaban bastante tranquilos. Y mi sistema de defensa de torretas dio buena cuenta de los que daban problemas. Como las cosas estaban bastante tranquilas, desconecté las torretas para ahorrar munición. Evidentemente hay que reactivarlas. Ah. Y esa es tu misión, soldado. Yo seguiré aguantando en el frente mientras tú reactivas las torretas. Es que más caído mal. No se lo digas a Reba, pero en mi tiempo libre he estado trabajando en una hermana suya. ¿Oh? Creo que la llamaré Reba 2. Está en la sala de atrás. No es tan dura como su hermana, pero si me ayuda, será tuya. De todas formas, Reba se habría puesto celosa. Será fácil encontrar las torretas. Están en lugares estratégicos elevados en torno al pueblo. Ten cuidado. Con el ruido que has hecho, habrás despertado a más cangrejos y otros Meyerlers. El pueblo podría estar atestado de ellos. ¿Y qué me evita? Vale. ¿Y qué me evita entrar aquí? Y hacer lo que voy a hacer. Ojo, ¿eh? Venga, hasta luego. Joder, sí. O sea, ¿qué me evita hacer esto? O sea, le va a ayudar de todos modos, ¿no? Pero... no sé. Las reglas de Fallout. Mayor. Nah. Ah, hostia. Creo que no les caigo bien, eh.
Me la pela. Literalmente soldado con cuchilla que acaba de matar a un sanguinario y tiene cara de llamarse Rodolfo. Sí. La verdad es que son totalmente las vibras que da este personaje ahora mismo. ¿Para qué engañarnos? De hecho, técnicamente es hiper inteligente. Pues este tiene depresión. De hecho, ahí... No me acuerdo en qué serie de animación se habla justo de eso, ¿sabes? El rollo, tienes un personaje que es el prota, que es imbécil, ¿sabes? Y en el último capítulo te explica por qué se toman las cosas, y es el mayor. ¿Cómo te llamas? Sí. Te he preguntado que, ¿cómo te llamas? No. Sí, también tiene vibras de hacer eso. ¿Cómo te llamas? ¿Y aquí qué te importa? Te estoy haciendo la ficha para el TNI. ¿Cuál es tu número? Estoy casado. ¿Vale? ¿Y a mí qué? ¿Por qué? Bueno, pero yo tengo un fusil. Y si estuviese con la hermandad del acero, tendría algo muy divertido. ¿Eh? Ok. Es que esa gente, ¿vale? Tiene para hacer bombardeos. Entonces puedes lanzar una bengala, ¿sabes? Y viene un vertiver con artillería. Y ya no. Ay, mi... Uy. Qué fantasma. Pero... A ver, tengo... ¿Qué más tengo? Ni mierda, tío. ¿Con esto? Tampoco. A ver. ¿Con un arma de plasma, quizá? Bueno. Hace. Que este arma en teoría te quita, en plan, no le da igual la armadura, ¿no? Oh no. Oh no.
Bueno, antes iba a decir esta misión y ya, pero sí. La verdad es que esta misión y ya. Supongo que estos dos. Ya no. Venga. Y las torretas en teoría mantenían a raya a estos bichos. Porque no estaban haciendo ni mierda, ¿eh? Vale. Señor, ya lo hice. No me preguntes dónde está su arma. Es que soy rápido. Entonces le voy a decir, ¡hey, ya lo he hecho! Y me voy a decir, recógela y le voy a decir, claro, aquí está. Lo has logrado, ¿verdad? Desde aquí se oía la dulce melodía de los disparos. Casi me pillas en mitad del vals con Reba. ¿Y por qué te vas? Ay. No es nada, Barney. Me alegra haber sido útil. Bueno, Reba y yo te lo agradecemos. No lo olvidaremos tan pronto. Bien, lo de la recompensa. Esta es la llave de mi taller en el búnker. ¿Sí? Reba 2 debería estar allí, vale, encima de la mesa. Ok. Creo que te la has ganado. Bien, gracias, tío. Si me disculpas, creo que hoy toca entrenamiento de tiro. La milicia de voluntarios de Salem nunca descansa. Joder, si es que ha sido a gusto, Voy a abrir la puerta que ya está abierta, ¿vale? Un momento. Mucha. Le ha abierto el perro. Muchas gracias. Voy a coger el fusil, que obviamente está aquí. ¡Uy, qué buen fusil! ¿Cómo es el fusil? Está bien. Está bien. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Venga, tenga buen día. Y pues ya está. No da tiempo a más. Pues ya hemos terminado. Pues tienen que cargar. Guardo. Vamos, 15 horas de juego ya. Y corto esto. Estelian, chao, chao. Ten buen día, ten buena tarde. Yo me piro ya. Chao, chao.